Comisario, un hecho realmente que nos ha llamado mucho la atención con un inspector de tránsito trompeado, dos agentes femeninas, dos mujeres de la policía también golpeadas. Bueno, cuéntenos un poquito qué pasó. Sí, así como lo estaba relatando Nico, ayer aproximadamente a las 10 horas, hemos en un control que estamos llevando a cabo los controles interfuerza conjuntamente con Gendarmería Nacional y la GUM de esta ciudad. Se controla un vehículo, un Fiat Siena, donde se transportaban dos personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino. Iba conduciendo la persona en sexo masculino. A requerirle la documentación del vehículo, bueno, el masculino no poseía carnet de conductor y no tenía identificación. Se ofusca al quererle lavar el acta de contratación de esta falta de no tener la documentación. Y comienza a insultar y a golpear a un efectivo de la Guardia Urbana. Por eso hace la intervención el personal nuestro, personal policial, que son una femenina. Luego esta persona logra subir al vehículo y se da la fuga. Cuando se da la fuga, golpea a una de las femeninas en una de sus manos, que tuvo una lesión leve. A posterior, bueno, se da por el aviso por la frecuencia radial nuestra. Comisario, perdón, comisario, lo interrumpo aquí. Sí. Digo, en este punto, en el medio del control, un inspector trompeado, el tipo abajo del auto, se sube nuevamente ofuscado. Las policías, dos mujeres que estaban allí, quiero ratificar esto que son dos mujeres, intentan por ahí frenarlo y este tipo toma el auto y se va. O sea, las podría haber atropellado, podría haber pasado cualquier cosa, digamos. Sí, con el auto le golpea a una de ellas, le golpea en la mano. Bueno, tenía una lesión leve, gracias a Dios está bien la gente. Y bueno, posterior Nico se hace un operativo cerrojo y se logra la aprehensión de esta persona en la localidad de La Granja. O sea que es... Lo ha puesto a disposición de la fiscalía y bueno, están con se le ha imputado las lesiones leves y la lesión es leve por el momento. Claro, claro. Se dio a la fuga hacia el sector de Sierra Chica, digamos. Así es. ¿Se sabe, comisario, si es una persona de allá, si es una persona aquí de nuestra zona? Sí, tiene domicilio en la localidad de Salchipuedes. De Salchipuedes. 34 años, es un masculino de 34 años con domicilio ahí en la localidad de Salchipuedes. Qué vergüenza. Normalmente está detenido a disposición de la fiscalía, que es Jesús Mario. Comisario, ¿se conoce si tenía, no sé, si estaba borracho o algo, o es simplemente un violento así sin más, digamos? Violento y se ofuscó porque no tenía la documentación correspondiente. Cambié de conductor y no tenía los papeles del vehículo. O sea, él es el infractor y él se ofuscó. Él es, así es, Nico. Una persona que por no tener la documentación se enoja y termina golpeando al personal tanto el municipal como el personal policial. Terrible, terrible. ¿Cómo está la gente lesionada? No, está bien, solamente unas lesiones leves en la mano.